Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos. Vamos a esperar unos minutos antes de iniciar, mientras se terminan de conectar algunas personas que habían confirmado. Bueno, pues empezamos entonces. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Bueno, mi nombre es Carolina Escobar Meira. Yo soy psicóloga de formación básica. Hice una maestría en la UNAM en psicología ambiental, un doctorado en investigación en ciencias sociales en Flaxo con énfasis en sociología. Y mi tema de investigación ha sido el agua, población en situación o en condición de vulnerabilidad y temas asociados a derechos humanos. Muchísimas gracias a las personas que hicieron posible estar hoy acá acompañándoles. Bueno, Daniela por la invitación, a Natalia que hizo posible estar acá conectados hoy. Y bueno, pues yo creo que ya sin más preámbulo. Bueno, agradecerles también a cada uno de ustedes que está aquí presente. Ya sin más vueltas voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bien, bueno, yo trabajo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Allí yo coordino el área de derechos humanos y de participación. Bueno, el área se llama participación social, próximamente se va a llamar participación ciudadana y derechos humanos. Y desde allí aceptamos la invitación de Equivernus a compartir con ustedes esta charla, así que también agradezco a la organización. Bueno, la idea de hoy es hablar acerca de los derechos humanos asociados al agua,
Sé que varios de ustedes deben tener algún contexto acerca del tema. Así que el orden que planteo es el siguiente, son 5 puntos. Un primer contexto general de los derechos humanos, un segundo punto acerca de la Asociación de Derechos al Agua. Tercero, el escenario actual de cómo estamos viviendo los derechos humanos asociados al agua y el saneamiento. Y el cuarto punto, un panorama futuro en términos de pandemia. Y por último, la discusión, en donde espero recibir sus preguntas, sus comentarios o lo que quieran complementar. Bien, este tema de los derechos humanos asociados al agua, justamente ahora en época de COVID-19, pues es de muy reciente desarrollo. Ya hay varias publicaciones, acá solo muestro algunas de las que se están en este momento publicando en todo el mundo. Y su vinculación con los derechos humanos, pues es algo a lo que nos convoca esta reunión del día de hoy. En términos generales, el contexto de los derechos humanos es importante que sepamos de dónde surge, ¿no? Entonces, lo primero es que surge, no me voy a detener mucho en estos temas, la idea no es hacer un curso a profundidad de derechos humanos, sino tener por lo menos el contexto general que nos permita armarnos una idea. Entonces, lo primero es que los derechos humanos surgen en un contexto de guerra y de posguerra, entre el 42 y el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, frente al deseo de un mundo más justo, libre y solidario. Y esto es bien importante porque de ese momento de guerra, de posguerra, es de donde surge la formulación de los derechos humanos que nos permiten a todos tener, a nivel universal, tener los mismos derechos y las mismas condiciones para desarrollarnos como personas. Entonces, es importante esto que les menciono acá, que surge en este contexto frente al deseo de un mundo más justo, libre y solidario. Son considerados parte de la dignidad humana y son las condiciones, o se definen como las condiciones básicas y mínimas que necesitamos para realizarnos. Entonces, son las condiciones lo que nos establece cuáles son estas condiciones mínimas o básicas para realizarnos. Están protegidos al más alto nivel por leyes y por tratados internacionales que son de obligatorio cumplimiento para los países que los suscriben. Y además de estar protegidos de esta forma, están garantizados por las constituciones legales de cada uno de los países. Entonces, tenemos como esta garantía, ¿no? En cuanto a la defensa. En este esquema pongo algunas de las características, no las voy a explicar en profundidad, simplemente como características generales de los derechos que son a los que nos referimos, que consolidan o constituyen más bien la dignidad humana. Son universales, es decir, aplican para todas las personas por igual, son inalienables, a nadie se los podemos quitar, interrelacionados unos con otros, como vamos a ver en el cuarto punto de esta presentación, son interdependientes, es decir, yo no puedo decir voy a cumplir el derecho humano al agua, pero no voy a cumplir el derecho humano a la salud. Son pues justamente porque dependen unos de los otros, son indivisibles, son inherentes a la condición del ser humano, es decir, por una persona desde que nace es titular de esos derechos. Entonces son inherentes a la condición del ser humano. Son progresivos, una vez que se obtiene cierto nivel de cumplimiento de estos derechos, no hay marcha atrás, no podemos dejar de cumplirlos en alguna medida. Y son imprescriptibles. En algunos casos nos sucede frente a litigios legales, por ejemplo, que decimos, bueno, esto ya venció los términos porque se pasó más del tiempo que usted tenía para manifestar su queja o su reclamo. En este caso de los derechos humanos son imprescriptibles. Entonces, esas son solamente algunas de las características muy generales. Bien. Frente al reconocimiento en general, tiene una historia muy larga, por lo general se plantea con el final de la Segunda Guerra Mundial, pero hay otros autores que los ubican mucho antes, mucho después. Bueno, el origen formal es ese, pero hay muchos autores que mencionan otros antecedentes. Acá solamente voy a mencionar tres elementos que nos importan para el tema de la discusión de hoy. Uno es la Observación General número 15 de la ONU.
Es la observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde se plantea el derecho al agua. Esto sucede en 2002 y entonces es donde se establece el derecho, bueno, el agua como un derecho. Luego la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano al agua a partir de la reforma de 2012 en su artículo 4 constitucional. Añade un párrafo, solamente acá pongo en el primer punto un extracto, que es: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y posteriormente la ONU en 2015, aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y esta agenda entra en vigor el 1 de enero de 2016. La intención de la agenda es erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Y dentro de la agenda establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que corresponde a agua y saneamiento. Acá también lo incluyo en la presentación. Dice: acceso universal al agua potable, saneamiento e higiene, reducción de la contaminación de los cuerpos de agua, uso eficiente del recurso hídrico, gestión integrada, protección y recuperación de ecosistemas relacionados con el agua y participación de las comunidades en la gestión del agua y del saneamiento. ¿Por qué pongo estos tres elementos? El primero, porque nos da el contexto internacional. El segundo, porque nos dice ya México está comprometido con el cumplimiento de este derecho. Y el tercero, porque en términos de meta de erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, ya le da al agua una aplicación mucho más amplia. Entonces ya la está relacionando con medio ambiente, con cuerpos de agua, con la gestión integrada, con ecosistemas. Entonces, por eso menciono estos tres elementos dentro del marco jurídico. Bien, ahí ya entrando como a la caracterización, ¿a qué se obligan los estados-nación, me refiero? Las naciones tienen entonces ciertos deberes frente a los derechos humanos y sus deberes son respetarlos, respetar todos los derechos, protegerlos, cumplirlos y garantizarlos. Con esto, ¿a qué me refiero con lo de proteger? Es decir, que cuando una nación ve que se está violentando un derecho humano o que con alguna acción de un público o de un privado, se puede amenazar el cumplimiento de los derechos humanos para la población, para un grupo de personas o para una persona, debe intervenir para protegerla. Debe garantizarlos y también debe promover es alcanzarlos y cumplirlos. Esto es lo que corresponde al Estado. Por otro lado están unos criterios normativos, que son los que vamos a explicar ahora en esta tablita. En esos criterios normativos son la disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad. Estos criterios normativos se crearon para cualquier tipo de derecho. Entonces, ahora vamos a ver la aplicación en términos de agua y de saneamiento. Y luego están los principios, es decir, la forma como los vamos a ejercer a partir de que se establece. Entonces, esos principios son igualdad y no discriminación, es decir, cualquier persona debe tener garantizados estos derechos sin importar su raza, religión, elección sexual, identidad de género, es igual para todos. Debe haber un principio de responsabilidad y rendición de cuentas frente a quien presta el servicio y frente a quien lo hace. Sostenibilidad, es decir, pensar en la presente y en las futuras generaciones, garantizar la participación de la ciudadanía en todo el curso de la aplicación del derecho y acceso a la información y transparencia. Y eso también es bien importante porque es un principio transversal a la ejecución o al cumplimiento de todos los derechos. Bien. Los criterios entonces de los que hablaba, los criterios normativos, acá hice una definición muy elemental de a qué nos referimos con disponibilidad cuando hablamos de agua y a qué nos referimos cuando hablamos de saneamiento, de derecho al agua y de derecho a saneamiento. Entonces, disponibilidad se refiere en términos de derecho humano al agua a que haya la cantidad suficiente con continuidad.
Frente a la suficiencia hay muchas discusiones, se habla de un número de litros por persona para obtener el mínimo vital, se habla de esos términos como mínimo vital, hay varias discusiones, pero en general es que tenga la cantidad suficiente y que tenga continuidad. El saneamiento, la disponibilidad en cuanto a saneamiento significa que sea para todos y a cualquier hora. Es decir, que si yo quiero acceder a un servicio de saneamiento, la disponibilidad dice que lo debo tener, debe estar abierto a cualquier hora que lo necesite. Calidad en términos de agua es que sea saludable, potable, que no vaya a afectar mi bienestar físico. Y en saneamiento, que haya salvaguardas de riesgo y de eliminación segura. Es decir, que por ejemplo, para el tema de las mujeres, para que dispongan de un saneamiento cercano a su casa, a veces les toca desplazarse por ciertos lugares o ciertas zonas que ponen en peligro su integridad física, entonces, y que las exponen a violencia o a la pérdida de la vida. Entonces, a esto se refiere en términos de calidad del saneamiento, que sea seguro, limpio para todos, y de eliminación segura, es decir, que entre la extracción de las aguas grises y negras y su tratamiento, esta eliminación, este transporte y demás, pues se haga de la manera más segura. Aceptabilidad implica que en apariencia, sabor y olor en cuanto a calidad, en cuanto al agua, sea aceptable para las personas. Aquí tiene que ver con un tema cultural y es que, por ejemplo, ustedes ven que hay comunidades a veces en las que dicen, bueno, yo no tomo el agua de la llave que me llega potable porque sabe mucho a cloro. Entonces, eso es no cumplir con un criterio de aceptabilidad. O puede ser el agua no es dañina, ya está aprobada, cumple con todas las normas, pero es amarillosa, entonces la gente desconfía y tampoco se la toma. Entonces, bueno, a eso se refiere. Y en términos de saneamiento, que sea seguro, limpio, que sea un lugar digno en el que se puedan hacer las necesidades fisiológicas con limpieza, con higiene y seguridad. Accesibilidad se refiere a que la distancia o el tiempo que recorro para tener acceso al agua sea muy corto, que no represente gran inversión en tiempo y en esfuerzo, y que puedan acceder todas las personas, es decir, personas con discapacidad que puedan acceder, adultos mayores, niños, es decir, que sea que esté disponible para todos y que todos puedan acceder. Y en términos de saneamiento, que sea cercano, de nuevo el tema de seguridad, y que sea adecuado para todos. Y finalmente, el criterio de asequibilidad es que sea posible de pagar. En términos de agua, del derecho humano al agua, es que sea posible de pagar. En general, hay una sugerencia de Naciones Unidas y es que no supere el 3%, su pago no supere el 3% de los ingresos de una familia. Pero es solamente un criterio. Y en términos de saneamiento, implica que los costos no deben implicar la privación del acceso o del pago de otros servicios o elementos básicos como alimentación, educación y demás. Es decir, que por pagar un costo de saneamiento no tenga yo que privarme de mandar a un hijo a la escuela o de comer o bueno, lo que sea. Esto es en términos muy generales. Esta es toda la información acerca de derechos humanos en una sola lámina, así que seguramente hay muchas dudas, pero es como lo básico. Bien, el segundo aspecto es el tema de los derechos humanos asociados al agua y al saneamiento. En el año 2010, la Organización de Naciones Unidas adopta los derechos al agua y al saneamiento y los reconoce como implícitos a un nivel de vida adecuado. Así que los vincula con los derechos a tener una vivienda digna, al más alto nivel de salud y a la vida. Entonces vincula directamente agua y saneamiento con vida, con vivienda y con salud. Y posteriormente como los declara como fundamentales para la realización de todos los derechos humanos. Entonces se puede analizar los diferentes vínculos. Yo simplemente enuncio aquí algunos elementos. Entonces, estos son los derechos humanos al agua y al saneamiento, su relación con la vida, por supuesto,
con la salud, si tenemos acceso a agua limpia, muy posiblemente tenemos salud, eso lo vamos a profundizar adelante, a un medio ambiente sano, a una alimentación adecuada, esto tiene que ver con seguridad alimentaria y demás, a un nivel de vida adecuado, al acceso a la información, por ejemplo, con el tema de las concesiones y demás, y vemos cómo hay diferentes conflictos ya por el agua y cómo se violenta en ocasiones el derecho que tienen las poblaciones de acceso a la información y de tener una información oportuna, clara y previa, ¿no? A la igualdad y a la no discriminación, con esto también se relaciona, entonces vemos cómo también el agua es un tema de discriminación y su acceso marca también diferencias sociales, y vivienda digna. Estos son solamente algunos, pero si ustedes toman todo el listado de derechos humanos van a ver cómo el agua y el saneamiento se consideran derechos matriz y son fundamentales para la realización de todo el resto de derechos. Bien, el escenario actual, en el mundo todavía tenemos muchas personas que pierden la vida diariamente o que tienen problemas de salud debido a las dificultades que tienen para acceder al agua de mala calidad o a todo lo que tienen que enfrentar por ello. Aquí tenemos que destacar, por ejemplo, el vínculo con la educación. Y es como en general en el mundo, y México no es la excepción, las mujeres y las niñas y los niños son los encargados de llevar el agua a sus casas. Eso implica, además del gran esfuerzo físico que representa caminar mínimo 2 horas al día para llevar agua, para cargar el agua a la casa, también implica un desgaste físico, o sea, de esfuerzo físico, pero también en términos de tiempo. Y son 2 horas que, por ejemplo, mujeres, niñas y niños podrían estar invirtiendo en otras cosas. Vemos como aún en nuestro país, bueno, en México, niños llegan 2 horas tarde a la escuela porque estaban llevando el agua a su casa. Entonces, con esto se relaciona y eso sigue pasando en el mundo todavía. En México, por ejemplo, a 2015, la cobertura nacional de agua entubada, estas son cifras oficiales de la CONAGUA, decía que en la vivienda o el predio la cobertura es del 94%, a nivel urbano 97.2% y a nivel rural 85%, como cifras oficiales. Sin embargo, tenemos estos datos que son la frecuencia de dotación de agua en los hogares. Estos son datos de INEGI, de la Encuesta Nacional de Hogares de 2016. Acá es una encuesta que no es tipo censo, no es por personas, sino aquí se contabiliza el número de hogares, ¿no? Entonces, según estos datos, por ejemplo, quienes tienen dotación de agua diaria es el 73% de la población. Cada tercer día, 14%, 2 veces por semana, un 6%, 1 vez por semana, 4%, de vez en cuando, 3%. Y no recibe agua el 6% de la población en México, con datos de 2016. Esto no es un tema menor, o sea, podríamos decir el 6% pues es bajito, estamos bien, pero aquí estamos hablando de 2 millones de hogares, ¿no? Y es importante, se me perdió la flecha, pero es importante no perder de vista este dato. Y es que hay 2 millones de hogares que podemos multiplicar en promedio por 4 personas, entonces serían 8 millones de personas, es decir, 8 millones de mexicanos y mexicanas que en este momento no reciben agua en sus casas. Esto es una gran cantidad de gente, son personas que tienen sus actividades diarias y demás, y estamos hablando de 8 millones de personas, casi la población de Ciudad de México sola, sin zona periurbana. Así que es una gran cantidad de personas aún en México que no tienen agua en su casa. Ahora, cuando hablamos de diario, cada tercer día, podríamos ver las cifras. Dicen, bueno, 14% la recibe cada tercer día, pero es posible que este cada tercer día sea, la recibe una hora cada tercer día,
y con poca presión, entonces no se alcanza a llegar a llenar una caneca, un recipiente suficientemente grande para satisfacer las necesidades de toda la familia. Es decir, acá no nos están hablando de cantidad, sino de frecuencia. Entonces, si yo les pregunto, piense cada uno en este momento, ¿cómo llega el agua a su casa? Si es cada tercer día, si es dos veces a la semana, si es una vez por semana. Si estamos dando cumplimiento como Estado, como país, a los derechos humanos en términos de agua, sabiendo un poco lo que acabamos de ver, y es, solamente se los voy a poner así rápidamente, son las características de disponibilidad que estamos hablando, que tengan cantidad suficiente y continuidad. Entonces, ¿estamos cumpliendo o no lo estamos haciendo? Solo lo dejo como pregunta. Y bien, en el escenario actual, que es en el escenario de la pandemia, las recomendaciones que hemos recibido por parte del gobierno nacional han sido mantener la sana distancia, el quédate en casa, la higiene de manos frecuente y el lavado y la desinfección de ropa, de superficies y de utensilios. Estas han sido como las recomendaciones básicas, elementales para mantener nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Entonces, a partir de este tipo de medidas sugeridas, ¿qué es lo que se ha evidenciado en la pandemia? Primero, un atraso de 40 años en los servicios públicos de salud. Esto es lo que nos dicen en las conferencias matutinas y las del doctor Hugo López-Gatell. Es que esta pandemia evidenció ese gran atraso que tenemos. 40 años en servicios públicos de salud, en términos de cobertura, en términos de calidad, y recuerden que la salud también es un derecho humano, ¿no? Entonces tenemos hospitales sin equipo suficiente o sin medicamentos o sin el personal o personal sin capacitar, en fin. Entonces hay un atraso de 40 años y eso es lo que la pandemia ha evidenciado. También evidenció una acción del Estado basada en evidencia científica, que eso también es importante, y es que vemos cómo quienes nos están orientando día a día respecto a las medidas a tomar o a lo que se debe hacer, es un grupo de científicos que con cabeza en Secretaría de Salud, pero que tiene vínculos con Secretaría de Marina, con Secretaría de Educación, con el CONACYT y los centros de investigación, en fin, es como una articulación del Estado que ha sido muy importante y muy interesante de ver, y que se ha podido evidenciar a partir de la situación actual. La articulación de todos los sectores de gobierno, como lo acabo de mencionar, el anterior se refería sobre todo a que son científicos de estas entidades los que están siempre sugiriendo y dando la presentación de las medidas, y la articulación de todos estos sectores, ¿no? Por otro lado, también he evidenciado la capacidad ciudadana para seguir recomendaciones. Si bien acá no se implementaron medidas de fuerza como la prohibición total o el toque de queda o las multas para quien lo viole, etcétera, sí ha habido un compromiso ciudadano por seguir las recomendaciones, por reducir sus tránsitos, sus trayectos, por mantenerse en casa, por reducir al mínimo necesario su intercambio y su permanencia en el espacio público, y también evidenciar una falta de cultura de prevención. O sea, no estamos acostumbrados a prevenir. El tema del lavado de manos es algo que se ha conversado desde hace muchísimos años para evitar otro tipo de enfermedades, pero no tenemos la cultura de la prevención. El tema de la alimentación, por ejemplo, de la malnutrición, el tema de consumo de refrescos, bueno, en fin. Que nos hacen más susceptibles en un momento de una pandemia como esta. Bueno, y en materia de agua y saneamiento, ¿a qué nos ha orientado esta pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha evidenciado? Lo primero es que nos ha permitido ver que el reconocimiento de los derechos no es suficiente. Es decir, lo tenemos ya a nivel internacional, en este gran marco internacional de normatividad que les mencioné al principio, lo tenemos reconocido dentro de la Constitución, en el cuarto constitucional, pero esto no es suficiente, porque vemos todavía que hay 8 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua. Y estoy tomando solamente en cuenta el número de los mexicanos que no tienen acceso en ningún momento al agua.
estoy dejando por fuera de esta cuenta a los que les llega de vez en cuando, a los que les llega una vez por semana, cada tercer día, ¿no? Entonces, vemos que el reconocimiento de los derechos no es suficiente y que requerimos operacionalizarlos e instrumentarlos, es decir, llevarlos a cabo. No, si yo lo dejo escrito solamente en la Constitución, bien puede ser letra muerta. Entonces, nos hace falta esa instrumentación. También evidencia que la cobertura en infraestructura es distinta al cumplimiento de derechos. Cuando les mostraba el tema de las coberturas, veían que la cifra, por ejemplo, las cifras oficiales dicen de un 97% a nivel urbano y un 86% a nivel rural, pero tenemos 8 millones de personas que no tienen nunca, jamás en su casa una gota de agua. Entonces, es posible que estos datos más bien reporten la cobertura que hay, reporte la tubería que está instalada, pero no si a través de la tubería circula agua o no. Es posible que nos reporte que existe una planta de tratamiento y por tanto se reporta como que sí hay saneamiento, pero en la realidad esa planta de tratamiento no está conectada al desagüe de las casas o no existe ni siquiera el desagüe de las casas, la planta de tratamiento no tiene insumos, no funciona, está fuera de servicio, en fin. Entonces, ese es el otro tema que nos evidencia, y es que la cobertura en infraestructura es distinta al cumplimiento de derechos. Otra de las cosas que nos evidencia es que hay una brecha muy grande en el acceso al agua que incrementa los riesgos y las desigualdades. De pronto en nuestras casas somos afortunados y decimos, bueno, la recomendación de lavarse las manos constantemente la puedo hacer. Solamente es camino al baño, me lavo las manos con jabón y ya está. Pero esta brecha de acceso al agua significa que hay personas que no tienen este acceso y por tanto su riesgo es mayor. Esto aumenta la brecha de desigualdad e incrementa su riesgo a padecer, en este caso el tema de coronavirus o del COVID-19. ¿Por qué? Porque estas personas no pueden seguir con esta medida sugerida básica de lavarse las manos porque no tienen agua en su casa, y en caso de que la tengan, muy seguramente la van a priorizar para otro tipo de cosas, como la comida, como el aseo básico, y no para estarse lavando las manos cada 2 horas o cada 20 minutos. Entonces, esta brecha en la cobertura y en el cumplimiento de derechos incrementa los riesgos e incrementa las desigualdades para una gran parte de la población. Por tanto, la pregunta es, para esta población, ¿qué tan factible es el cumplimiento de estas medidas, ¿no? Y finalmente, la academia y la tecnología pueden llevarnos a democratizar el progreso, es decir, llevarlo a todas y a todas, a todas y a todos por igual, y que todos los avances que se tienen en términos de tecnología, en términos académicos y demás, nos sirve la academia y la tecnología para democratizarlos y llevarlos realmente a los lugares a los que se necesitan. Bien, finalmente, el cuarto punto, que es el panorama futuro, y estamos hablando de una post-epidemia, ¿no? ¿Qué sigue entonces en términos de la vinculación de los derechos humanos? Bueno, les quería mencionar solamente aquí un par de las fotos que ustedes ven acá, por ejemplo. Esta fue tomada el año pasado, en octubre, en la Sierra Wixárika. Un niño en edad escolar, en horario de escuela, recolectando agua de esta fuente para llevar a su casa, ¿no? Es del año pasado, no es de hace 30 años. Bien, el panorama futuro de post-epidemia. Lo quiero vincular con la frase que dije iniciando, y es que los derechos humanos surgen en una época de post-conflicto y posguerra, ¿no? En un momento de una crisis mundial y nuevamente frente a un deseo de un mundo más justo, libre y solidario. Y por eso lo pongo acá, porque el contexto de la post-epidemia y de la pandemia, la post-epidemia nos enfrenta a una crisis también mundial. Y esta crisis a nivel mundial nos ha dejado con la intención o con el deseo de un mundo más justo, libre y solidario. Si ustedes leen los posts, los videos, los tweets, los tweets, todo, nos habla de,
de esa necesidad de un mundo más justo, más libre y más solidario. Ese es como el espíritu del momento. Yo aquí le agrego más equitativo también y más sostenible, más respetuoso del medio ambiente, a eso me refiero. Y por eso la invitación es a la construcción colectiva de una nueva normalidad basada en principios éticos y con centro en el bien común. Ustedes, como parte de esta gran organización, como jóvenes líderes en sus contextos, en sus comunidades, en sus lugares de trabajo, de estudio, en sus familias y demás, quisiera que se quedaran un poco como con esta idea de la construcción colectiva de una nueva normalidad, de la volver a la normalidad, es lo que nos hemos estado pidiendo todos a gritos, pero esa normalidad que teníamos fue la que nos llevó un poco a esta crisis, ¿no? Esta pelea constante con nuestro entorno, este acabar con nuestro entorno sin ningún respeto por los ciclos naturales, sin ningún respeto por las otras especies, sin ningún respeto incluso por nuestros mismos conciudadanos, es lo que nos ha llevado a la crisis. Entonces, volver a una normalidad que fue la que nos llevó a esto, a este punto, pues no es como la medida más estratégica ni lo más inteligente que podemos hacer como raza humana. Y por eso la invitación es que se constituya una nueva normalidad, que tenga unos principios éticos sólidos y que se piense en el bien común, ¿no? Y no en el bien individual o particular. Bueno, aquí hay unas reflexiones finales que simplemente dejo. Como una parte muy importante de todo este proceso de análisis es la prevención y la protección en salud, la necesidad de prevenir y de proteger la salud, prevenir en términos de alimentación, por ejemplo, protección en términos de campañas permanentes que nos enseñen y que nos inviten a cuidarnos. Otra conclusión es que invertir en agua y en saneamiento, o sea, fortalecer el agua y el saneamiento, es invertir también en salud pública. Esta es una evidencia total de la pandemia que estamos ahora pasando. Es decir, si hubiera habido una inversión equitativa, justa, en fortalecimiento y en mejora de los servicios de agua y saneamiento, muchas más personas en este momento muy vulnerables podrían tomar esas medidas que tanto nos recomiendan. Para la post-epidemia también es una fase fundamental el acceso al agua para la recuperación. Esto nos va a permitir disminuir los riesgos de un recontagio, disminuir los contagios por otras enfermedades, etc. Y como un efecto colateral de la inversión en agua y en saneamiento, en su mejora y en su fortalecimiento, un efecto colateral puede ser que se evite también el contagio de otras enfermedades y muertes relacionadas con el acceso al agua, que igual sigue siendo un gran número a nivel mundial anualmente, ¿no? Entonces, bueno, esto era todo lo que les quería compartir. Simplemente quiero ya para cerrar dejarles como esta inquietud de ustedes como jóvenes líderes de sus entornos que están o que están dispuestos a aportar para esta nueva normalidad de la que tanto hablamos. Y mi sugerencia es hacerlo con principios éticos y con un eje en el bien común. Listo. Eso es todo. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé, Natalia. Bueno, Natalia, tú me dices si hay algún comentario, pregunta, duda.
Okay, acá ya me están llegando las preguntas. A ver. Okay. ¿Qué tan necesario? Bueno, me preguntan, ¿qué tan necesario ver reglamentar el derecho al agua? Es un derecho constitucional, pero no existe un instrumento que obligue al Estado a cumplirlo. Y si lo cree necesario, ¿a cuántos litros tiene derecho una persona de manera diaria? Leo la siguiente. ¿Cómo la sociedad civil, particularmente la juventud de México, puede contribuir para lograr que comunidades marginadas tengan acceso al agua? Bueno, sí hay un instrumento, es decir, el derecho al agua es un derecho constitucional y la Constitución es el instrumento que obliga al Estado a cumplirlo. Entonces, no se requiere un instrumento adicional a la Constitución porque la Constitución es el instrumento superior que garantiza el derecho al agua. Entonces, no se requiere un instrumento adicional. Sí se requiere que en las leyes generales, por ejemplo, ahorita está en discusión la construcción de la Ley General de Aguas y de una ley nacional de aguas, y allí es importante la participación, y la vinculo con la siguiente pregunta, la de cómo como jóvenes pueden contribuir a que las comunidades marginales tengan acceso al agua. Y es, por un lado, haciéndose partícipes de estas discusiones, es decir, que ustedes en sus mismas comunidades o con las comunidades foco de su interés vean cómo está llegando el agua allí, cómo es este acceso, si es de manera equitativa, si se está haciendo para todas las personas, si cumple con los criterios de derechos humanos, y ustedes mismos planteen esas discusiones. Ahora que está la discusión de la Ley General de Aguas, es importante que ustedes hagan parte también de esa discusión, que tomen partido, que piensen, que lean, que vean cuál es el sentido de las discusiones. Hay un interés bien importante en que se base la discusión con un fondo de derechos humanos. Entonces, eso es importante. Entonces, de nuevo, el instrumento bandera para defender el acceso al agua y el acceso al saneamiento como derechos es la Constitución Nacional. En cuanto a cuántos litros tiene derecho una persona, pues no. Frente a esto hay muchas mediciones, muchos criterios, se habla de 50 litros por persona por día, pero también esto atraviesa por un tema cultural. A mí no me gusta hablar de número de litros por persona por día porque, por ejemplo, una persona con una discapacidad física que requiere una atención especial en términos de su higiene y demás va a requerir muchos más litros por día que una persona que tiene todas sus facultades y que no requiere una atención especial para su salud. Entonces, esto varía mucho. ¿Cómo más puede colaborar la juventud en México para contribuir a lograr comunidades? Pues, como les decía, siendo parte de la discusión, participando en las discusiones que están dando cumplimiento, que buscan dar cumplimiento al derecho, formándose, aprendiendo, educando, leyendo, no desconociendo sus contextos, desde yo soy psicóloga y sin embargo intervengo en temas como la distribución del agua, que no tendría, si me quedo con el esquema, con la cajita de la psicología que me enseñaron en la universidad, no tendría por qué estar metida en estas discusiones y sin embargo lo hago. Entonces es un poco, estudiémonos, preparémonos, pero no nos olvidemos que, bueno, no se olviden ustedes también como jóvenes, que ninguna profesión que ustedes estudien es tan importante si no está constituida sobre una base sólida de ética y de principios. Y esa ética y esos principios deben estar centrados en el bien común. Y yo creo que ese es el mayor aporte que ustedes como sociedad civil y como juventud pueden hacer a la construcción del país. Voy a leer otras dos. Dice, ¿qué tan necesario ver reglamentar? Me gustaría que pudiera profundizar más sobre cómo repercute en el derecho al agua, bueno, debe ser el derecho al agua en el género. Sí, aquí hay una correlación muy importante
y es que hay un acceso desigual al agua en general en el mundo, y dentro de este acceso desigual, el acceso de las mujeres es particularmente más desigual aún. Igualmente, la carga para las mujeres en términos del acceso básico para los servicios de su hogar también cae de una manera diferencial en las mujeres. Entonces, por un lado, son las mujeres las que invierten tiempo y esfuerzo para acarrear agua y llevarlo a sus hogares. Esta es una tarea que se ha delegado históricamente en ellas y es su responsabilidad. Segundo, bueno, y esto también pone en riesgo no solamente su integridad física al caminar 2 horas o 1 hora de ida y 1 hora de regreso cargando la cantidad de agua que se requiere, sino adicionalmente porque en el camino se encuentran con posibles robos, violaciones, asesinatos y demás. Así que la integridad de las mujeres está muy comprometida y por eso también es un asunto de género. Por otro lado, también hay estudios bastante amplios en todo el mundo en donde aseguran que las mujeres, una vez, o las niñas más bien, una vez llega su periodo menstrual, dejan de asistir a las escuelas porque en las escuelas no hay las condiciones sanitarias, no se cuenta con baño o algo así para que las niñas puedan estar aseadas y puedan hacer el cambio o lo que sea que se requiere. Entonces, se ha reportado en todo el mundo una desvinculación de la vida académica, de la educación básica en las niñas una vez llega su periodo. Entonces, como vemos, las afectaciones por la ausencia de saneamiento en los colegios, en las escuelas, en las casas y demás, afecta, si bien nos afecta a todos, afecta de una manera diferencial y de una manera mucho más grave a las mujeres. Entonces, esta lectura de análisis de género también es una lectura importante que se tiene que hacer. Bien, pues yo creo que esas son todas las preguntas. Hola, Carolina. Hola. Oye, queremos agradecerte por información tan valiosa, y creo que nos has ilustrado bastante en pues, la situación actual y como tener un contexto más amplio de la situación, y pues queremos agradecerte bastante por tu aportación el día de hoy. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, espero que les sirva de algo la información, les puedo enviar la presentación si así gustan o si a alguien le interesa, con muchísimo gusto. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias y a todos, hasta luego, buena tarde. Hasta luego, bye bye. Chao.